Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy os traigo mi setup 2019. Vale, tú. ¿Cuántos likes para el setup definitivo? Porque este no es el setup definitivo. Dímelo. Me parece correcto. 75 likes para el setup definitivo. ¿Y qué tienen que hacer? Lógicamente, suscribirse al canal. Aquí sí, carito. Suscribirse al canal y también que recuerden que tienen que recordar. Así, sí. El sorteo de los 1000 pavos que tenéis en la primera línea de la descripción. Con los tres únicos requisitos de poner mi código en la tienda de Fortnite, suscribirse al canal, dar like a este vídeo y dar retweet al tweet que tenéis en la primera línea de la descripción. Aquí sí. Así. Bueno, yo creo que ya podemos volver con el vídeo. Pues chicos, sin más dilación, de... setup, no os voy a explicar, os voy a enseñar la habitación, porque este vídeo, como veis, va sobre el setup, ¿vale? Empezamos con la silla New Skill, muy bonita, roja, para el precio que tiene, la verdad, muy cómoda. Bueno, yo estaba acostumbrada a esta silla, literalmente súper incómoda, pero bueno, esta silla la verdad es que está muy bien para el precio que tiene y es una de las sillas más baratas con marca. Ahora mismo estará apareciendo el precio y el nombre de la silla, que no me acuerdo, sé que es New Skill, pero será Akimura, Takamura o algo así por el estilo que les ponen, la verdad. Nombres un poquillo raros. Chicos, vamos a pasar por esta parte. Aquí tengo un burrito de ideas, ¿vale? Que básicamente tiene papeles, como veis, en el lombo. No sé qué lombo, tío. Es que me sale en gallego. No sé cómo. Bueno, esta parte tiene papelitos. Pones aquí uno, pones una notita en plan: no te olvides de avisar sobre el sorteo de los 1000 pavos. Avisados estáis y así ya no me olvido. Después aquí tenemos una lámpara que la uso para estudiar y para cuando enseñe las cámaras. La voy a utilizar como foco, donde tenemos los cascos del ordenador, unos Corsair H60. No me acuerdo cuánto me costaron, pero lo tendréis ahora en pantalla. Y bueno, la verdad es que es muy bonito y combina muy bien con el setup, ¿vale? Los he dejado aquí para que no estorben, pero muchas veces los dejo aquí en la pantalla. En plan, los dejo así, que también queda muy, pero que muy guay. Después aquí tenemos unos Sony, ¿vale? Unos cascos normalillos, eso sí que me costaron 20 euros, que son para escuchar música, me los pongo, me los enchufo y ya estaría para escuchar musiquita. Aquí tenemos un lapicero, una cosa de estas, que básicamente guardo las cosas que utilizo día a día, un roturrojo, el permanente que es para tachar el calendario, que el calendario lo tengo en otra parte de la habitación, y una plumilla ahí para escribir. Después, bueno, sistema de audio, y pasamos... bueno, los cascos ya los he dicho, vamos a apartarlos, vamos a dejar ahí. Y vamos con la pantalla, ¿vale? La pantalla es una HP HP 22F Display. ¿Por qué me sé el nombre? Porque tengo ahí la caja y tengo como las cajas de las cosas nuevas. Y la verdad, creo que me ha costado es alrededor de unos 150 euros. Y chicos, súper recomendable, 75 Hz, 1920x1080p. Y me quiero comprar otra, pero como he dicho, este no es mi setup definitivo. Voy a ahorrar un poquito más de dinero y a finales de año seguramente os traiga el setup definitivo con nuevos periféricos, nuevas pantallas y nuevo de todo. Vale, seguimos con el mando de la Xbox. Realmente no sé cuánto cuesta esto. Bueno, lo uso para jugar a juegos, como sabréis, ¿vale? Los que estáis en mis directos, uso mando de la Xbox, pero juego en servidores de PC. Y nada, no sé cuánto cuesta. Costará alrededor de unos wireless. Costará alrededor de unos 60 euros. La verdad es que es súper cómodo. Tengo el de Xbox primero porque es más fácil, es compatible con Windows 10 y no hay que descargarse ningún tipo de programa. Y me parece mucho más cómodos los mandos de Xbox que de PlayStation. Después vamos con este teclado. Es un teclado muy barato con retroiluminación LED. Cuesta 20 euros. Es un Trust Avon. Me lo compré hace un añito. Sí, un añito y medio por ahí, y la verdad es que me lo quiero cambiar ya. Está muy bien, pero bueno, tengo que dejarlo ya. Bueno, como veis, le he intentado dar al setup un toque bastante minimalista y con la torre y todo, pero este teclado como que lo jode un todo, y el ratón también lo jode un poquito, ¿vale? Pero bueno, ya me compraré nuevos periféricos, como he dicho, y tendréis mi setup definitivo a finales de año. No es RGB, ¿vale? Se configura la luz desde aquí, si no me equivoco. La verdad es que no me acuerdo cómo era. Era... ¿así? Vale, sí, así como una respiración, en plan...
¿vale? Aquí le damos a bloquear, ¿vale? Y ya está. También es, bueno, puedo bajar el brillo y subir el brillo. Bueno, muy sencillito. 20 euros, si queréis empezar, os lo recomiendo mucho. También me lo quiero cambiar porque cada día me resulta más difícil usarlo. Después aquí tenemos un Sharkoon, la verdad, es un teclado, es un ratón muy, 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 muy cómodo. Tiene, como veis, para regular el DPI. Este cuesta alrededor de 27 euros, no sé realmente cuánto. Aquí otro botoncito, 1, 2, 3, aquí otro. Y bueno, regular el DPI, puedes cambiar los colores a rojo, azul, me voy a dejar azul, y verde, el que os he puesto antes. Y nada más, muy sencillo, lo tengo que cambiar porque el ordenador que tenía antes se lo va a quedar mi hermano, y actualmente mi hermano está sin ratón, y le voy a dejar el ratón y el teclado, se lo regalaré y yo me compraré otros. Después, ¿por qué tienes esto aquí, Clara? Bueno, básicamente, este headset para mí es el mejor del mercado si queréis empezar temas de YouTube, ¿vale? Cuesta 16 euros, calidad de audio no es que sea muy buena, pero la calidad de micro es la que actualmente en mis directos y en mis vídeos lo escucháis, ¿vale? Ahora no, porque estoy grabando con el móvil, pero es, la verdad, es increíble. Os pondré ahora una prueba de... Ahora estáis oyendo el audio de los cascos, que suena bastante bien en comparación con iPhone, como veis, suenan bastante bien. Y son 16 euros los que son el micro que utilizo, ¿vale? Tengo que decir que estos me costaron 16 euros. Estos me costaron como 50, 60. Y el micro de los Corsair son una mierda pinchar un palo. Pero tengo que decir que la comodidad de estos Corsair no las tienen, no las tienen estos ni de lejos. Y también la calidad de audio de los Corsair no las tienen estos ni de lejos. Es que ni de lejos, ¿vale? Bueno, después aquí, esta mesa es del Ikea, ¿vale? Me costó alrededor de unos 60 euros. Muy sencillita, la verdad. Esto, la verdad, me gusta mucho. También es de Ikea. Es nada, una cosilla que es para conectar USBs, ¿vale? No va a conectar al ordenador. Lo único que hace es cargar, ¿vale? Aquí cargo mi iPhone, ¿vale? Este es el cable de iPhone. Cable de... Enfócate. Cable de iPhone. Y nada, la verdad es súper cómodo para cargar cosas, porque ya, literalmente, ya casi no uso enchufes gracias a esta maravilla. Después seguimos por aquí. Nada, es un... A ver, parece que está muy desordenado, pero no está muy desordenado. Aquí tenemos gafitas, aquí tenemos funditas, gomas del pelo, smartwatch, el reloj normal, bueno, adaptador, pinzas, unas tijerillas y unos cascos para cuando estoy en el bus, que la verdad sirven de mucho. Después, espera, no, da igual. Después tenemos en este otro cajón, tenemos cosas en plan de estudio, porque como he dicho antes, esta mesa también la utilizo para estudiar. Vale, creo que lo único que me falta de todo el setup es la torre, ¿vale? Tenéis los componentes en la descripción. Me lo he montado yo, ¿vale? He pedido todo por PC Componentes y de verdad tengo que dar las gracias a PC Componentes, porque ha sido increíble. Todo ha sido súper sencillo. El envío no he tenido ningún tipo de complicación. Me lo han traído un día antes y la verdad es que PC Componentes, si sois de España, es la mejor tienda sin duda, ¿vale? Bueno, los componentes os dejo en la descripción. ¿Cómo los elegí? Pues bueno, me pasé por canales como son de Torotocho, como son de Nate Gentile, como son de El Rincón de Varo, y estuve como un año recopilando la información de qué PC montarme, y al final me saqué esta bestia por 750 euros, que la verdad está bastante bien. Y yo creo que hasta aquí el vídeo. La verdad es que creo que ya he pasado por todo. He pasado desde la lámpara, desde la silla, desde el lapicero, desde los cascos Corsair, desde la pantalla HP, desde el teclado, desde el ratón, desde el mando, desde los otros cascos, desde la mesa de Ikea de 60 euros hasta el PC. Hemos ya visto todo nuestro setup gaming. Os voy a dar pues una idea bastante general. Esas son fotos de cuando yo era pequeña. Una idea bastante general de cómo es donde yo trabajo, entre comillas, porque no trabajo de YouTube, donde hago mis vídeos y donde hago directos y todo esto. Bueno, cositas de Star Wars por ahí, y por ahí aquí tenemos la estantería de cosas frikis. Pero bueno, chicos, de verdad, espero que os haya encantado este vídeo. Espero que lo reventéis a likes. Y acordaros que a finales de año o dentro de unos cuantos meses tendréis el setup definitivo, ya que esto no es un setup definitivo, porque me faltan aún la otra pantalla aparte de esta, que me la voy a comprar 100%, nuevos periféricos y creo que lo demás, y un micrófono. Yo creo que es lo único que tendríamos que añadir a este setup gaming. Chicos, espero que os haya encantado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Ah!